estamos en el Jardín Infante 901 de General Arenales en una charla sobre los límites. Y estamos justamente con Marcela Villarroel, orientadora social del equipo de salud mental del Hospital Municipal de General Arenales. Marcela, ¿cómo estás? Y bueno, contame un poco sobre estos límites. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, estamos trabajando dentro del equipo de salud mental del hospital. Estamos con esta apertura de charlas por los jardines. Y bueno, hemos programado esta charla sobre límites. Bueno, ya hemos ido a la localidad de Ribeños, a los jardines. Bueno, estuvimos hablando sobre estas cuestiones. El tema es, bueno, poder crear un espacio para poder hablar con las familias sobre este tema tan difícil que es hoy por hoy el tema de los límites en los niños, en los jóvenes y también en los adolescentes. ¿Qué te pide? ¿Qué la familia, que cómo lo recibe? No, no, la familia bien, bien, porque bueno, justamente en este espacio es, la idea es poder intercambiar con ellos, bueno, a ver cuáles son las cuestiones que se le dificultan para poner límites y así, digamos, arribar, bueno, a una conclusión entre todos, porque, digamos, el tema de los límites es una construcción que se tiene que hacer como familia y, bueno, y poder hablar y compartir entre todos el mismo problema. Vi que tenías y ponías énfasis que los límites hay que ponerlos desde chico. Exactamente. Los límites, o sea, se empiezan a colocar desde que el bebé nace. Y así, de esta manera, encuadrado dentro de un esquema de límites, es como llega a ser un adulto socializado. Porque uno dice, bueno, un bebé es muy chico, un niño es muy pequeño, pero bueno, los límites son encuadres que se les va marcando al niño, bueno, para que pueda saber relacionarse y pueda saber moverse dentro del entorno social. Y también estamos nosotros. Exactamente, nosotros también, que bueno, que también necesitamos por ahí ciertos límites, que bueno, que a veces nos encuadramos, a veces no, pero bueno, tratamos de hacer lo posible. Marcela, ahora estamos hablando de los límites, te estás dando la charla, te la hemos filmado. ¿Y en qué otra cosa estás trabajando? Sí, también, bueno, estamos trabajando con el tema de las adicciones. También una charla dirigida a los adolescentes. Ya hemos estado en la escuela de media de Ascensión, trabajando, bueno, con toda esta temática en talleres, donde, bueno, también estuvo interesante porque, bueno, los jóvenes planteaban sus inquietudes, sus pensamientos. Y bueno, así que les vamos a estar dando en las otras instituciones medias del distrito. Hoy también creo que hay una danza terapia, un taller de danza terapia. ¿Cómo es esto también? Porque sé que tenés mucho que ver ahí. Sí, también, bueno, o sea, hoy en el CAN a las 16 horas vamos a dar por iniciativa un taller de meditación. Bueno, para todas aquellas personas que estén interesados en asistir, así que bueno, los esperamos. Bueno, ya hemos invitado a bastantes personas, pero bueno, aprovecho este espacio para remarcar la invitación, o sea, de todas las señoras, de todas las mamás, de todas las jóvenes y también, bueno, ¿por qué no los hombres? A poder, digamos, disfrutar de este momento. Porque, digamos, también esto tiene que ver con la salud mental, porque estar un tiempo tranquilo, aquietar la mente, aquietar los pensamientos, esto también tiene que ver con ir fortaleciendo la salud mental, porque el objetivo del taller es brindar calidad de vida a través del aquietamiento de la mente, que por ahí uno no lo puede lograr por este entorno social tan complejo en el cual está inmerso y bueno, uno tiene muchas preocupaciones, muchos problemas y por ahí resulta muy difícil poderse detenerse a pensar y a sentir y a escuchar por ahí al cuerpo, que por ahí muchas cuestiones, muchas enfermedades tienen que ver con esto.
Porque si no aprendemos a escuchar nuestro interior y no aprendemos a escuchar las señales del cuerpo, nos va a resultar muy difícil poder dar una respuesta. Entonces, bueno, apuntamos a esto, a la calidad de la salud mental y, consecuentemente, a la calidad de la salud física. ¿Va a tener continuidad el taller? Sí, todos los viernes en el CAM a partir de las 16 horas, es todos los viernes. ¿A cargo de quién va a estar? Va a estar a cargo de la instructora, la señora Mabel Pavese. Perfecto. Bueno, no te molestamos más. Estás tomando un frío bárbaro, perdonanos, pero bueno, será hasta cualquier momento más. No, por favor, es un gusto, bueno, poder compartir con ustedes esta nota y bueno, y mantener informada a la comunidad de lo que uno está llevando a cabo. Así que bueno, muchísimas gracias. Es una de las chicas, perdón lo de chica, es una de las chicas que escribe mucho y muy bien. Inclusive hace un tiempo atrás escribía mucho y nosotros los pasábamos a los diarios como Democracia, me acuerdo, el Tribuno. ¿Seguís escribiendo? No, en este momento no, pero bueno, una de las compañeras del equipo sí está sacando artículos, escribiendo ella, así que bueno, en algún momento voy a retomar esa idea, bueno, de poder transmitir a través de los medios periodísticos un escrito, un pensamiento, una sugerencia, bueno, sobre distintas problemáticas. Aunque vos no lo creas, al día de hoy, esto pasó ahora un mes, me llamaron de Democracia para que le mande si tenía algo tuyo, dice, total, no importa que sea viejo, total, tiene mucho que ver con lo que pasa hoy. Bueno, me alegro realmente que bueno, lo hayan llamado y bueno, cualquier momento, o sea, el diario se puede comunicar con nosotros a través de ustedes o a través de nuestros números de teléfono y bueno, y poder compartir también con la comunidad de Junín nuestros escritos, nuestros pensamientos. Gracias. A ustedes. Bueno, estamos con María Laura Malagamba, psicóloga, que tuvo a cargo del taller Los Límites. Malagamba, ¿cómo te vas? Muy buenas tardes. Y comentame un poco, ¿qué te pareció este taller? Porque la gente se quedó y se quedó bien agarrada. Sí. Bueno, un taller hermoso, la gente colaboró muchísimo, estuvo preguntando mucho, contando sus experiencias. Y bueno, este taller lo solicita el Jardín 901 al Servicio de Salud Mental del Hospital. Y bueno, participó Marcela Villarruel, que es la asistente social. La primera etapa, hablamos un poco de la familia, todo lo que es la definición de la posmodernidad, la etapa social en la que estamos viviendo. Y después, bueno, yo estuve hablando de los límites, de más que nada la postura psicológica, el aparato psíquico, la importancia de los límites, bueno, y todo lo que la etapa evolutiva en que estaban los nenes, cómo poner los nenes de 3, que fueron las salitas de 3, 4 y 5 que estuvieron invitados. Así que, bueno, fue muy interesante, una experiencia hermosa. Sí, ya lo creo. Los límites, ¿tenemos que ponerlos ya desde chicos, desde que nacen? Sí, los límites se pueden poner siempre. Obviamente que desde que uno nace lo que va haciendo son dándole rutinas, hábitos, conducta, la conducta del baño, conductas saludables y demás. Por eso este tema es muy amplio, porque cada etapa evolutiva, el tema del límite se va transformando y a la necesidad de cada etapa. Por ahí la gente entiende el límite como algo muy rígido, muy difícil, y por eso te digo, desde que un niño nace, a veces un límite es darle una rutina, una coherencia, un orden en sus hábitos alimentarios, en el tema del baño, del dormir, eso ya los limita y los ordena. Por ejemplo, en un caso de un bebé, el descanso. Los juegos, porque son modernos, ahora han cambiado muchísimo. ¿Qué hacemos? Bueno, los juegos es un tema, porque es una necesidad, lamentablemente, de la época. Porque uno cree que los nenes necesitan un montón de instrumentos y de aparatos y que perdieron la capacidad de crear. Cuando vienen al consultorio no tienen muchos juegos modernos, tienen materiales abstractos o materiales, juegos de mesa y lamentablemente se nota que los chicos, por ejemplo, no saben jugar a las cartas, porque es algo que se perdió.
no saben jugar con maderitas, pero si vos le ofreces el material que uno, por ejemplo, en el consultorio suele tener, ellos empiezan a crear, empiezan a jugar y se divierten tanto como con estos juegos nuevos que se están implementando ahora, la tecnología y demás. Entonces creo que es una necesidad de la era, es una necesidad de los adultos, que no, lamentablemente, no se está estimulando la creatividad, que no la perdieron. Están los chicos, están todos los seres humanos. Entonces sí, es lamentable una cuestión social, sociocultural de nuestra época. Maragamba, hiciste este taller con mucho éxito, ahora vas a otro, ¿a cuál? Sí, nos vamos ahora con Marcela Villarruel a Danza Terapia, que empieza ahora a las 4, va a ser todos los viernes a las 4 en el CAM. Es un proyecto del Servicio de Salud Mental, el cual soy la coordinadora y está compuesto por varios profesionales psicólogos, psiquiatras, y cada una de las profesionales tiene a cargo un proyecto. Marcela está a cargo de danza terapia, Karina Ortega está a cargo de artesano, Andrea Echevarna está a cargo de los boletines informativos que salen todos los meses con diferentes temáticas, está Celeste Ponteprino, que es la abogada, que bueno, ya está a cargo de cuestiones administrativas y legales, y la doctora Milagros Mastomatei, que es la psiquiatra, que por el momento está a cargo también de artesanos. Y bueno, después todas estamos a cargo de lo que es la prevención, que en adicciones, en diferentes temas. Volviendo a danza terapia, que me fui del tema, bueno, es ahora a las 4, es abierto a la comunidad, y la finalidad del Servicio de Salud Mental es empezar a aportar talleres y conductas saludables a la comunidad, para promocionar todo lo que es la salud mental en nuestro distrito. ¿También drogas y alcohol? Sí, tenemos charlas variadas, es a demanda de la institución que necesite. Lo que tenemos, adicciones en general, conductas autodestructivas, bullying, dentro de las conductas autodestructivas está el tema de cortes en los adolescentes, suicidios, bueno, y todo lo que hagan, bueno, los accidentes, prevención en eso. Tenemos varias charlas. ¿Artesanos, qué es? Bueno, artesano está a cargo, como dije, de Karina Ortega, que ella es psicóloga, de la doctora en psiquiatría Milagros Mastromatei, y de Karina Ortega, profesora de arte. Es muy interesante. Por ahora, este proyecto está abierto exclusivamente a los pacientes del hospital. Se une el arte, no es un taller de arte convencional, sino que mediante el arte es el mecanismo que ellos tienen de expresar sus sentimientos, volcarlos a las obras, y está bueno que los pacientes tengan una contención posterior, que estén en tratamiento, porque ayuda a que los profesionales puedan evaluar esas producciones, ellos van exponiendo su problemática y los va liberando, porque el arte y sublimar toda esa cuestión de angustia es muy sanador. Entonces, el primer paso va a ser con los pacientes nuestros y después se abre a la comunidad, pero no es un taller de arte de técnica convencional, sino que se da una consigna y los pacientes expresan libremente, en base a esa consigna, lo que van sintiendo y despierta emociones. Es muy lindo, muy interesante. No te molestamos más, a las 4 tenés que estar, estaremos ahí también. Gracias por todo y si querés decir algo más. Bueno, no, lo que voy a decir es que el servicio está para cualquier persona que necesite, que se acerque, que el teléfono es 460-055, que funciona en el hospital, de 8 a 5 y con guardias 24 horas, y que bueno, que estamos dispuestas a colaborar con la comunidad, que este servicio es nuevo, que arrancó el año pasado, y bueno, que el que necesite, que se acerque, que lo esperamos. Gracias. Muchas gracias.